A partir de la construcción del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023, Mejor Conectados Ambientalmente, hicimos un compromiso con los señores alcaldes y las alcaldesas de los 74 municipios de nuestra jurisdicción para poder volvernos a reconectar y de esta forma empezar a trabajar desde ya lo que va a ser los proyectos que iremos a ejecutar conjuntamente en temas ambientales, en tema de manejo de aguas, en tema de manejo de residuos, de conservación y preservación de los ecosistemas estratégicos y de la agilidad en los procesos y trámites que debe generar la CAS, estando hoy más cerca de nuestras comunidades. El proceso arranca con los municipios de la provincia guarentina el día 19 de noviembre en horas de la mañana. En la tarde del mismo 19 de noviembre estaremos con los alcaldes de la provincia comunera. El día 20 de noviembre estaremos en Florián con los alcaldes de la provincia de Vélez y luego hacemos un periplo para llegar a Cimitarra a atender a unas comunidades, inaugurar un aula ambiental. Seguimos para el municipio de Puerto Parra, en donde vamos a atender algunas de las situaciones de emergencia que se está presentando por el fenómeno de La Niña. De igual forma seguimos hacia Barranca Bermeja para reunirnos con el señor alcalde de Barranca Bermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches y encontrar también la hoja de ruta para poder trabajar sobre todos los cuerpos cenagosos de nuestro Magdalena Medio.